Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Bliss y yo les doy la bienvenida a la segunda edición de nuestro podcast de Firebase MX. La verdad es que hemos intentado llegar a ustedes de mil y un maneras y bueno, esta nos gusta bastante, es la segunda edición. La primera, nos divertimos mucho, ustedes tuvieron una respuesta genial y queremos hacer algo cada vez mejor para ustedes. Y el día de hoy queremos seguir hablando de este mundo, del desarrollo, este mundo techie, este mundo geeky. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de muchas cosas con él. Tenemos muchas preguntas que él ni siquiera se espera. Y estamos listos para pasarla bien con ustedes. Así que les invitamos a que se pongan cómodos, a que ahí en el metro o donde quiera que nos estás viendo, póngase todo volumen tus audífonos para que no te interrumpa el señor que huele extraño y puedas escuchar con atención este podcast. Si estás en tu casa, si estás en tu coche, en tu trabajo, te recordamos que estamos grabando en vivo y vamos a publicarlo y toda la semana y todo el tiempo va a estar disponible. Además de que, si estás preguntándote, bueno, estos cuates están locos, ¿por qué le dicen podcast a esta pinche transmisión en vivo? Bueno, básicamente es porque estamos intentando tener estos audios, obviamente los separamos del video y los vamos a tener en iTunes. Entonces, yo disfruto mucho los podcasts de iTunes y estamos creando este podcast también en iTunes para que tú lo tengas también disponible de forma gratuita y puedas aprender un poquito más de qué es esto del desarrollo, qué es esto del código, qué es esto de la tecnología. Y por eso el día de hoy estamos aquí. Así que antes de presentar a nuestro invitado, quiero que se presente también David, que está aquí con nosotros como todo el maldito tiempo, para que lo salude. Pues ya creo que ya me conocen varios de la comunidad, digo, los que no, pues tengo la oportunidad de estar ya trabajando con Firebase durante ya los 3 años, ¿no? Que llevamos con la comunidad, que hemos estado pues armando los eventos presenciales acá en Central, en Ciudad de México, y pues ahorita con este nuevo proyecto que tenemos, ¿no? De transmitir todavía más conocimiento y llegar a más personas, porque de repente pues tenemos esa complicación en cuanto al espacio, ¿no? De presencial, entonces queremos ampliar todo esto. Y hay que mencionar eso, que justamente tenemos rincones en edificios co-work y así, donde podemos encerrarnos, hacer este tipo de cosas. Gracias a Ironhack, que ha sido nuestro patrocinador de Viñu durante todo este tiempo, todo este año ya. Sí, ya. Entonces, por eso, en nuestra segunda edición del podcast, quisimos tener un invitado que justamente representa esta pequeña evolución que hemos tenido gracias al apoyo de comunidades tan importantes como Ironhack. Y es justamente el General Manager de esta escuela de hackers internacional, que ahora tiene una sede en México y que además está pegándole duro. Y tenemos un montón de preguntas porque por ahí hay leyendas de que no es cierto, de que está chafa, de que es otro bootcamp cualquiera. Y el día de hoy vamos a quitar esa cortina de misticismo, de estas dudas y demás, y vamos a presentar a nuestro invitado entonces, que es Julián Valderas. Y como bien lo dijo David hace rato, Julián es un pilar de la comunidad de emprendimiento, de tecnología y de, en general, la comunidad que existe en México. Él es un excelente representante. Definitivo. Podemos decir que Julián es el emprendimiento de Ciudad de México. Entonces, sin más, yo quiero dejar que Julián se presente. Bienvenido, Julián. Hola, soy Julián y tengo mucho miedo. No sé cómo va a ser esto, pero un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Creo que el temor va porque nos conoce cómo somos en el día a día. No, yo estoy sudando. Y creo que sabes lo que puedes esperar de repente, pero tranquilo, nos vamos. Estamos intentando comportarnos. Sí. Esto es en vivo, ¿eh? Sí, sí, se graba en vivo. Estamos ahorita en Facebook. O sea, sí. Si en 30 minutos tengo una llamada que ya no exista en Ironhack México, sí, gracias a esas formas. Muy bien. Solo. Entonces, Julián, antes de entrar al tema, el tema interesante de los bootcamps y del código, queremos primero saber qué onda contigo. O sea, sabemos que andabas por aquí, por allá, en una empresa internacional gigantesca, después te fuiste a comunidad. ¿Por qué nos platicas un poquito cómo es que tú te interesas en una escuela de código, en una escuela de hackers? ¿Cómo es que llegas para acá? ¿Cómo es que sabes que existe una necesidad de desarrolladores? Mira, yo me vine a México hace 4 años, desde entonces he trabajado bastante con startups en México, manejaba el programa de emprendimiento de IBM, ahí conocí muchas startups en toda Latinoamérica, y el reto más grande para las startups, como bien saben, es la parte de talento, ¿no? Entonces, cuando no hay desarrolladores. Eso, encima de eso, pues
tristemente vivimos en un país muy complicado económicamente, donde es muy difícil salir adelante. Sabemos que la educación es la mejor manera de salir adelante. Entonces, el modelo Bootcamp pues cuadra muy bien, así cuando dimos Product Market Fit, cuadra muy bien en este mercado. Y yo lo supe pues desde antes que llegó Ironhack, pero conocí a Ironhack hace unos tres años conocí al fundador en Miami. Y sí, hablamos de con cuándo viene a México y esto y eso. Y creo que ha sido una gran oportunidad para Ironhack, pero pues para todas las personas que vamos a graduar, como 170 personas, pues una gran oportunidad para ellos, ¿no? Entonces yo aquí lo veo una ganancia para las personas que pasan por la escuela, muy grande para Ironhack, es una gran movida para Ironhack, pero también para la sociedad mexicana y para las empresas que están intentando innovar en México, pues necesitan talento, ¿no? Entonces esto es un poco de por qué terminé en Ironhack y pues la verdad, entendiendo ese ecosistema y los déficits de desarrolladores, es la razón. Si fueran artistas, estaría en un bootcamp de artistas, pero son desarrolladores que necesitamos. Entonces, creo que es la mejor manera de salir adelante económicamente y pues obviamente empresas necesitan innovar, ¿no? Entonces, está bien estar aquí con ustedes. ¿Cuál es tu background? O sea, tú puedes ser general manager entonces de una escuela de hackers. Tú puedes ser una persona que representa literalmente a Ironhack en Ciudad de México, en México, porque es la única sede que tiene Ironhack ahorita en el país. Tú representas a Ironhack en México. ¿Cuál es tu background? ¿Qué es lo que te permite? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que te empodera para que tú puedas representar a esta institución? Y complementando un poquito esa pregunta, a mí me gustaría bastante saber cuál ha sido como tu mayor reto en el hecho de cambiar totalmente, de haber estado en ese ecosistema de emprendimiento tratando directamente con startups, a pasar completamente a dirigir ya lo que es un bootcamp, ¿no? Y entonces estar lidiando con el día a día de la experiencia de un alumno en el curso, básicamente, ¿cómo fue ese cambio, ¿no? ¿Cuál ha sido ese reto de manejar un bootcamp? Pues el brinco no fue grande, la verdad. Fui de conociendo startups y ayudándoles encontrar talento a realmente tener una fábrica de talento, ¿no? Para falta de otras palabras. Entonces, el brinco aquí en México para mí ha sido, pues, útil. O sea, la verdad, fui de regalando servicios de IBM a startups y dando mentoría, asesoría a startups, a ahora sí agregando un valor con algo un poquito más tangible, que es talento, ¿no? Desarrolladores, ¿no? Entonces, y bueno, UXers también es importante. En San Francisco, de donde vengo, ahí trabajé como un diseñador gráfico, 3 años, casi 4 años. Lancé una startup también en eventos, en el espacio de eventos, era crowdfunding para eventos. Fui maestro de la secundaria. Y también mi primer emprendimiento era una empresa de eventos, ¿no? Entonces empecé porque me encantaba tocar música y DJ, y con eso se fue evolucionando a ser el promotor de diferentes eventos. Entonces terminé haciendo eso por muchos años, pero es muy estresante hacer eventos por dinero. Entonces por eso lancé esta plataforma de crowdfunding para eventos, y así me metí en temas de startups en San Francisco, que es, como bien sabemos, va un poquito más adelantado lo que hemos visto aquí, bueno, lo que tenemos aquí en México. Luego pasé por un programa de startups allá, y cuando compró IBM a Software, yo estaba en ese programa de Software. Software empezó a expandir su programa de emprendimiento y de startups, y me invitaron a México para correr ese programa. Yo nací en México, entonces siempre quería regresar a México con cualquier, o sea, la verdad no pensé que iba a ser con tecnología y startups, algo que la verdad no lo esperé, pero desde entonces ha sido pues bastantes diferentes cosas. El reto más grande es siempre como dedicarme a una cosa, o sea, siempre estoy en como ahora, diferentes cosas. De buena fuente sé que te gusta México, que te encanta estar acá. Y yo quisiera preguntar eso, justamente. Estás hablando de que tuviste en contacto con startups en California, Estados Unidos. Tuviste contacto con el ecosistema. ¿Cuáles son las diferencias principales? ¿Por qué elegirías quedarte en México? ¿Acaso no todo el mundo queremos ir a Silicon Valley? ¿Acaso no todo el mundo queremos pasarnos a Gringolandia para poder alcanzar una oportunidad en dólares? ¿Qué es lo que a ti, Julián, te mantiene en Ciudad de México?
Es, de hecho es una de las cosas que sí creo que todos nos podemos preguntar al hecho de decir, bueno, ¿cómo es? Ahorita me llamó mucho la atención el hecho de que dijiste, bueno, yo fundé una startup allá en San Francisco, ¿no? También, ¿cómo es fundar una startup en un lugar donde estás al lado de gigantes, donde estás al lado de empresas, donde si tu idea es muy buena, pues definitivamente la otra compañía... O sea, te la copio y te aplasto. Totalmente, ¿no? O sea, ¿no? Digo, por ahí escuché en algún momento a alguien que decía que la serie esta de Silicon Valley era principalmente cómo es que se mueve el sistema allá, ¿no? Y entonces, digo, finalmente puede ser algo muy interesante el saber cómo superas ese tipo de retos, ¿no? Cómo es que te mueves para negociar con ese tipo de empresas, o si se puede negociar, para el hecho de decir, bueno, pues, dame chance de yo de alguna forma desarrollar mi proyecto, y tú continúa con tu gigante, ¿no? Pues diría que San Francisco, o sea, esa zona es muy bueno para levantar capital, pero no es tan bueno para lanzar una plataforma, una aplicación, que es lo que para conseguir clientes, para probar mercado, ¿no? Por ejemplo, vas a un restaurante y hay como 20 diferentes plataformas de rewards. Okay. La competencia es enorme en todo. Si no eres una startup que está vendiendo cosas a otras startups, la verdad no es un gran lugar para lanzar cualquier producto. De hecho, creo que creo que lo que teníamos cuando lancé esta, o sea, cuando hicimos este proyecto, hubiera funcionado en cualquier otro lugar mucho mejor que en San Francisco. O sea, en San Francisco la gente ya no quiere bajar tu aplicación. O sea, no quieren bajar tu aplicación. Hay demasiadas cosas. Sí son los early adopters, que siempre son como los más, bueno, trendy, y sí tienen, o sea, la tecnología nueva está ahí, pero para lanzar una startup, para lanzar realmente algo para solucionar algún problema, pues yo veo otros mercados bastante más interesantes. Y creo que México es de, o sea, ya para a la pregunta, creo que México es de los lugares más interesantes porque aquí hay dinero, y aquí hay muchísimos retos que solucionar, ¿no? Entonces, pues lo ves con los scooters en la calle, ¿no? O sea, claro, son estas cosas que se vuelven viral, porque los problemas de movilidad de México son enormes. O sea, ya, olvida. Por eso fintech ahorita, hoy en día, en México es tan popular, porque los bancos son horribles. O sea, simple y sencillamente, los bancos no tratan bien a sus clientes, entonces no es tan difícil disruptir eso, ¿no? Pues en San Francisco, en Estados Unidos en general, los negocios, hay más competencia de negocios, entonces los negocios tienen que tener más énfasis en sus usuarios. Entonces hay competencias entre los, ¿no? En México es como los grandes negocios, pero como que sí se sienten que les vale madres sus clientes, ¿no? Claro. Entonces, creo que por esa razón, México es muy, o sea, hay mucho que disfrutar y hay mucho que hacer. O sea, podemos decir que mientras más problemas tiene México, más oportunidades hay. Hay una área de oportunidad gigantesca en México, claro, donde puedes inventarte la solución para uno de los miles de problemas que tenemos, no solamente en la ciudad. Sí. Y entonces, ahora, Ciudad de México. ¿Por qué Ciudad de México? ¿Por qué no el Silicon Valley mexicano, que es Jalisco? Claro. ¿Por qué no Monterrey, no? Que ya son ahorradores desde que nacen. Entonces, ¿por qué Ciudad de México? O sea, ¿qué tiene de especial? Mira, la diferencia claramente antropológicamente entre México y los Estados Unidos. En Estados Unidos cada estado tiene una ciudad grande, dos o tres. En México hay la Ciudad de México, luego Guadalajara, que es, ni siquiera llega, o sea, y luego Monterrey, justo como dices. Y la verdad, sí, no es muy interesante estar afuera de la Ciudad de México. Para mí, a lo personal, y afuera de innovación, es que las ideas, las personas, la diversidad de personas y ideas están aquí en esta ciudad. Lamentablemente no he encontrado ese tipo de diversidad o ninguna otra ciudad en México donde realmente tengo muchas ganas de estar, y simple y sencillamente es porque yo quiero estar en una, siempre quiero estar en una idea donde hay gente más inteligente, donde hay más ideas, hay mucho que hacer, y siento que eso, bueno, no tengo ese sentido en Guadalajara ni Monterrey, aunque sí, obviamente serían los otros dos hubs. No creo mucho que Guadalajara es el Silicon Valley de México. Eso es marketing totalmente. Y pues Monterrey, como se tienen dinero. Un saludo para Jalisco. Sí. Tiene una birria deliciosa. Ah, sí, muy buena. De hecho, tenemos ganas de ir desde hace rato, nada más exclusivamente por la birria, güey. Nosotros creímos la leyenda del Silicon Valley mexicano. Sí. Y nos fuimos a Guadalajara. Fixter se fue a Guadalajara unos meses. Hicimos cosas geniales. Digo, comunidad, en el caso de desarrolladores, gente que está aprendiendo, gente que quiere entrar al mundo tecnológico,
hay un montón de gente y conocimos gente súper talentosa, súper chingona, y les mandamos un saludo a todos por allá. Gente que ya está haciendo proyectos propios y que se abre camino. Dices, no hay nada, no hay muchas oportunidades en esta zona, y se abren camino y se inventan algo. Algo que ha pasado, por ejemplo, en Pachuca, que estuvimos allá años. No hay mucho que hacer en Pachuca. Es la verdad, digo, nos encanta ir a Pachuca porque es como muy tranquilo. Pero hay gente que está haciendo proyectos, hay gente que está lanzando startups, hay gente que está emprendiendo en lugares donde ni siquiera hay una aceptación enorme de la tecnología. Hay gente, inclusive hay una demografía muy distinta de personas mayores que igual están peleados con la tecnología. Aún así lanzan el emprendimiento. Y estamos en un momento en el que el internet es tan recibido y que la tecnología es como que todo mundo la tiene a la mano, literal, que tienes clientes, no importa cuál sea el nicho. O sea, así seas el coleccionista de latas oscuras de cerveza y lanzas algo en internet, resulta que tu nicho de que en tu pueblo son dos personas, a nivel mundial son millones de personas que se convierten en tu cliente. Entonces siempre hablamos de la ventana tecnológica que te permite hacer o entrar o aventarte cualquier cosa que se te ocurra, y resulta que es un buen negocio. Claro. Julia, estamos cambiando, perdón, antes de que pases con la pregunta, esa forma de ver las cosas de una tiendita local en la que tú abarcabas, no sé, quizá 3 cuadras por máximo, si no es que ya te habían puesto una tiendita extra a 2 cuadras más, por algo más global, en lo que tú desde tu casa pues estás vendiendo a todos lados y definitivamente estás teniendo clientes que ni siquiera tienes que tratar con ellos, que también es uno de los puntos que de repente puede haber generar fricción en una venta. El tema de la comunicación, más si estás hablando de personas de otro idioma, por ejemplo, se vuelve un poquito retador, ¿no? Entonces, digo, ya el hecho de tú poder estar en internet y estandarizar las cosas y no tener esa interacción hasta cierto punto, pues tiene también su ventaja, ¿no? Dependiendo también de que estés vendiendo. Antes de continuar y de hacerle otra pregunta a Julián más personal, que va a empezar a friquearse. quiero que saluden a Oz, que está por acá haciéndole de asistente y nos provee las chelas. Asómate, Oz, para que saludes a nuestra audiencia. Ya saben que Oz siempre está aquí, listo para presentarse y hacer demos. Y no importa cuán cansado esté o si no ha dormido, como se le ve en la jeta, no importa. Él está aquí chingando. Entonces, hoy soy el aguador, lo siento. Muy bien, entonces, queremos continuar. Ya pregunté si tienen preguntas. Si tienen alguna pregunta, mándala al chat. Estoy aquí con mi celular a un lado viendo si hay algo que podemos responder o si tienen preguntas para Julián. Julián tiene mucha experiencia en el ámbito del emprendimiento. Pero justamente eso, a eso voy. Dijiste que eras DJ. No. Dijiste que eras DJ. A ver, explícanos qué parte de tu carrera de DJ, cuánto tiempo, qué tan famoso eres, tienes discos grabados, ¿por qué no estás tocando música? ¿Por qué estás en Iron Heights? Jeremy, estoy haciendo un podcast para ustedes. Y tengo vida. Llevando a Iron Hack, imposible tener una vida fuera de esto. Regresando al tema de emprendimiento. No, pero no para debatir la pregunta, pero no, es verdad que en Guadalajara escucha, o sea, sí creo que es muy importante identificar que los pueblos de México, y no quiero que, y las ciudades de México, que no son estas 3 ciudades, ahí es donde hay que lanzar empresas. Créeme, es igual como estando en México, en San Francisco de California, es que yo, en mi opinión, lanzar un B2C, que es cuando un negocio vende a un cliente, es de los peores lugares de hacerlo. Y si tomas esa mentalidad, igual en México, ¿no? O sea, Uber Eats funcionaría increíblemente en Puebla, me imagino. O en, bueno, yo conozco muy bien San Cristóbal de las Casas, en donde es muy difícil moverte en coche y cosas así, y la gente tiene que ir a la tienda y quiere, ¿no? O sea, créeme que ahí, pero ¿sabes quién no va a llegar ahí? Uber. Entonces sí, claro. Hay mucha oportunidad para lanzar aplicaciones y hacer cosas en mercados que, pues, para falta de otras palabras, que no están respetados, ¿no? O sea, creo que ya exageramos como millennials. Fíjense, una generación atrás decías, voy a poner mi propio negocio, voy a ser emprendedor. Y tu propio negocio, y lo digo de buena fuente, mis hermanos, mi familia,
era poner un restaurante, era poner un lavado de autos, era poner un estacionamiento, algo diferente, era poner una tienda. Y eso te hacía exitoso, cabrón. O sea, ya tenías un ingreso extra, ya estabas trabajando por tu cuenta. ¿No? Creo que era algo sí. Que se hacía. Y era un nivel local. O sea, ¿dónde vas a poner tu tienda? Ah, pues en esa colonia que se ve buenísimo, claro. Ese local se ve genial. Y lo ponías. Y ahora decimos, güey, yo no voy a poner una pinche tiendita, no voy a poner un lavado de coches, o sea, yo quiero algo tipo Uber, güey, voy a ser el nuevo Uber de los perros, voy a ser el nuevo Uber, güey, de la chela. Sí, y queremos algo, güey, que nos haga millonarios de la noche a la mañana, que nos haga billonarios en dólares, si quieres, pero menospreciamos. Por ejemplo, dices, ok, voy a hacer un proyecto digital, una aplicación que me tome un estado de México, un estado de la República Mexicana, ¿no? Hidalgo. Voy a hacer algo que abarque Hidalgo. Ah, no, estás chiquito, tú debes de pensar internacional, debes de pensar nacional, debes de ser un Uber. O sea, ¿dónde quedó el changarro? O sea, antes de verdad nos sentíamos poderosos si teníamos un changarro. Era algo extra, era algo muy bueno. Y ahora no queremos un changarro que abarque un estado. Sí, ¿eh? Queremos un app que abarque el mundo, ¿no? Entonces, nos está afectando este pedo del internet que a la vez nos vuelve... No sé, ávaros nos vuelve. ¿Qué es esto? Yo creo que el tema de estas aplicaciones es o sea, que todo el mundo quiere ser escalable, ¿no? Escalar muy grande y eso. Pero el internet y las aplicaciones y desarrollo web y todos estos temas se pueden no escalar también. Y puedes mejorar cosas de la ciudad, o sea, cosas normales. Y puedes tener un gran impacto en un nivel más local. Tal vez no nadie te va a dar $1,000,000 y está muy bien. Pero si puedes cobrar un poquito por una aplicación y ser algo sustentable, pues, o sea, eso es importante también, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que hay mucho rush para estas cosas, pero lamentablemente creo que las personas están pensando demasiado grande a veces y que los problemas en corto son importantes también, ¿no? Entonces, como les comento, este problema de movilidad en pueblos es importante, o sea, hay mucha gente que incluso tiene problemas de movilidad y no se pueden, o sea, pues, tal vez no son millones y billones de personas, pero sí es un reto muy importante de solucionar, ¿no? Entonces, creo que ya que sea la Ciudad de México, San Francisco, Pachuca, San Cristóbal, o sea, nada más solucionar cosas usando tecnología, ya. Y facilita muchísimo más las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, abordando este tema de movilidad que dices, muchas veces en ciudades pequeñas, atravesar la ciudad te toma 15 minutos. A veces es imposible y otras veces te toma 15 minutos si está bien estructurada la ciudad. Por ejemplo, en Pachuca. Bueno, en provincia. Sí, Ciudad de México es imposible. Hasta con moto te arriesgas a que te vayan a aventar o algo por el estilo. En ese tipo de ciudades en las que de verdad, o sea, tú agarras una moto y en 15 minutos ya estás en el otro lado de la ciudad, vas, compras algo y lo vas a entregar, o sea, ese flujo se agilizaría todavía más y como bien dice, siempre hay alguien que va a necesitar ese tipo de cosas. Creo una de las cosas que yo he escuchado siempre es que si le facilitas la vida al usuario, de cualquier forma, definitivamente vamos a optar por esa opción, ¿no? Digo, si no me tengo que levantar... Claro. A menos que haya otro factor, como generalmente el económico, de que va a salir mucho más caro o algo así, pero hay muchas veces que ni siquiera el económico afecta tanto, preferirías, ¿no? El hecho de ir tú por algo que de pedirlo. Pero muchas veces te encuentras con esa ventaja de que tienes muchísimo más accesibilidad a algo en cuanto a tiempo, ¿no? Yeah. Ahora, ¿qué tan difícil es una de dos? Se me ocurrió algo para mi comunidad, quiero hacer tecnología, quiero poner algo en internet... ¿Qué tan difícil es la brecha, el espacio entre no sé nada, soy un plomero, soy una persona de oficio que tiene visión y quiere poner algo en internet? ¿Qué tan difícil es llegar a hacerlo por ti mismo? ¿Qué tan difícil es crear un equipo? ¿Qué tan difícil es capacitarte para liderar un equipo? ¿Qué tan difícil es convertirte de un oficio a un emprendedor? Y creo que ahí sí es donde... O sea, la gran ventaja de estar en ecosistemas, en ciudades más, un poquito más desarrollado tecnológicamente, es justo eso. O sea, todo el mundo sabe más o menos, hay ideas, puedes hablar con cual, hay mucha inspiración. Aquí, si eres un plumero y tienes una idea, es muy difícil entender, o sea, como si no vives en una cultura de innovación. Creo que eso es en comillas, el blocker, el reto más difícil para una persona. No es que los problemas no existen, no es que no hay buenas ideas, pero no estar en un ambiente donde dices,
realmente lo puedo solucionar. Voy a armar mi startup y lo voy a solucionar y voy a hacer A, B y C y mi amigo lo hizo y, o sea, otro lo hizo y creo que eso es lo que es más difícil para estas personas. Pero una vez que tienes eso, toda la información está ahí. O sea, y tú, ustedes saben, no vas a la escuela para emprender como emprender. Sí, o sea, no lo haces. O sea, toda la información, todo lo que necesitas está en Google. O sea, está en... La información está ahí, ¿no? La inspiración es lo que falta, la motivación y una cultura en donde la gente te está apoyando, dándote nuevas ideas. Creo que eso es lo que frena a la mayoría de los emprendedores en México, porque simple y sencillamente no hay esa cultura y no hay muchas personas que te pueden, o sea, que te inspiran a hacer estas cosas. Pero, o sea, como sabemos en Ironhack, nos toca muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Me da igual, no sé cómo, ni pies ni cabeza, no voy a encontrar un desarrollador, voy a aprender a hacerlo por mi lado. Entonces, está increíble. Esas personas son las personas que salen aún más, mucho más adelante y que logran hacer cosas súper interesantes porque, pues, tienen la inspiración, luego buscan cómo hacer el desarrollo, la parte del desarrollo de negocio, desarrollo de código, lo que sea, ¿no? Pero se saben ellos desarrollar a ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que por esa razón, pues ha sido muy interesante estando de esta trinchera por las personas que, bueno, existe Ironhack, bueno, me voy a aprender a programar, voy a lanzar ideas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo, o sea, si la información está ahí, es fácil capacitarte en cualquier cosa ahora, hoy en día. Lo que falta un poquito es una cultura de innovación y cultura de ser honesto con amigos cuando tienen muy malas ideas y decir, oye, tu idea es muy mala. ¿No? Entonces, que aquí también algo, otra cosa que nos frena muchísimo es que todo el mundo es un genio, resulta, que todo el mundo tiene la mejor idea y que, y soy como la mamá de todo el mundo y te tengo que decir, sí, gran idea y eso, y tal vez estoy equivocado si digo que sí o no es buena idea. Pero hay que ser honesto, ¿no? Entonces, pero sí, igual hay que tener cuidado con eso, porque, digo, aquí en México somos, y lo voy a decir, perdón, pero somos mierda. O sea, llegas con una idea, llegas emocionado, tienes un chingo de ganas, dices, voy a pagar un bootcamp, voy a invertir en educación, voy a aprender online, y luego es, no mames, ¿para qué? Sí, si está en YouTube, eso no me sirve. He escuchado un chingo de gente que tiene ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, definitivamente exacto, ese tipo de ideas, y entonces, puta, te disminuye un poco. ¿Cuál sería, por ejemplo, un hack que tú pudieras compartir para quitarte ese tipo de y espérate, ¿no? Espérate, voy a agregar algo ahí en el contexto. En desarrollo, y te lo digo de experiencia personal, David no va a dejar mentir, Diego, que está por acá atrás de cámaras, en desarrollo estoy aprendiendo a programar, me emociono, la programación cuando vas aprendiendo es como que es súper emocionante, llegas a un hack así de, esto está chingoncísimo, estoy declarando variables con una línea, no tengo que poner punto y coma o cualquier cosa, y llega el experto, no estás haciendo nada, o sea, eso güey, te falta un chingo, o sea, ¿por qué menospreciarnos? ¿Por qué si ya llegaste a todo un nivel donde tienes la capacidad de compartir o compartir buenas prácticas o todo lo chingón que tú eres, ¿por qué en lugar de compartirlo, por qué en lugar de transmitirlo, menosprecias? O sea, me caga y hay un foro de videos en internet donde dice, ser mexicano chingón, ¿no? Y ser mexicano chingón es el que chinga a otro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué jodidos tenemos todos estos problemas en México con respecto a la actitud? Y creo que estamos hablando, mientras más problemas tenemos en México, más soluciones hay. ¿Por qué tienen tanto éxito estos bootcamps? ¿Por qué de repente aparecen escuelas de código que te permiten acortar el proceso de enseñanza y aprender más rápido, hacer cosas tú mismo más rápido? ¿Por qué tienen tanto éxito? Porque entre nosotros mismos nos estamos jodiendo, nos estamos diciendo, nos estamos echando para atrás, nos jalamos, nos menospreciamos. Y entonces de repente llega alguien más que te dice, tú puedes hacerlo, tú mismo puedes hacerlo. ¿Qué tan difícil es? ¿Es marketing, Julián? ¿O existe la posibilidad de que de verdad lo haga yo, aunque no sepa nada? O sea, al final creo que decir que alguien, su idea está mal y todo eso, no, o sea, por sí no es algo malo, ¿no? O sea, hay que ser honesto, hay que ser realistas, y creo que el mexicano tiene un poquito de un reto de ser muy honesto con otras personas, y pues tenemos una cultura que
si me piden si quiero comprar chicles en la calle, la respuesta es gracias, realmente quiero decir. O sea, muy buena para empezar, ¿no? Entonces, pero también eso no es bueno. No, o sea, es una muy buena referencia a de lo que él quiere expresar, porque sí es verdad. O sea, en lugar de decir no dices gracias. Sí. Y eso es difícil. Pero ¿qué es eso? Es una inconsciencia. Mire, toda la semana, quiero decirles esto. Toda la semana en Ironhack tenemos un tema entre el equipo de desarrollo y no hemos hablado de eso. Yo trabajo en Ironhack. David trabaja en Ironhack. Estamos trabajando en Ironhack. Entonces, justamente por eso tenemos este invitado especial, porque en Ironhack nos ha dado una libertad de creación y estamos agradecidos con eso, porque la verdad es que me preguntan, güey, ¿por qué estás en Ironhack? ¿Por qué no sigues con Fixer? ¿Por qué no sigues de tiempo completo con Firebase? Porque Ironhack es excelente y ahorita vamos a hablar de eso, pero mi equipo de desarrollo tenemos un tema, el equipo de educación tenemos un tema semanal. Y esta semana hemos estado hablando de por qué el sentido común es tan poco común, güey. ¿Por qué el sentido común es escaso, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. O sea, viene alguien que está en necesidad, que está en pobreza, no está intentando ganar millones de dólares con un chicle, está intentando pedirte ayuda. Digo, hay muchas ocasiones diferentes, pero llega alguien que de verdad se nota que lo necesita y le decimos gracias. ¿Es falta de qué? ¿Es inconsciencia? ¿Falta de sentido común? ¿O nos estamos burlando, güey? ¿Qué es? Está bien, es lo bonito de México, ¿no? Nadie sabe decirlo. Abraza, queremos, gracias, te queremos, o sea, nos saludamos chidos. Es la gente más cálida de América, o sea, qué bonito. O sea, del otro lado, puta madre, nos cuesta muchísimo decir no. O sea, nos cuesta mucho esa parte y para emprender en esta sociedad... Eso es un reto, ¿no? Porque si yo te digo, tengo una aplicación que me va a hacer volar, ¿no? Entonces me brinco aquí del piso 12 y es como, bueno, va, porque tu aplicación va a funcionar. No, pues no brinco, o sea, esos tipos de cosas, o sea, tal vez no son buenos para el ecosistema, bueno, no me gusta esa palabra, pero para, no, esta cultura de innovación, o sea, hay que ser muy honesto y franco con o sea, no hay nada más, o sea, cuando vas, o sea, sí da diferente, o sea, yo me acuerdo perdiendo dinero y levantando inversión para la startup y pues que inversionistas eran brutalmente honestos y la verdad aprendí mucho, o sea, fue difícil, pero aprendí mucho con ese tipo de honestidad y si no tenemos eso, o sea... Pues la verdad, no vamos a poder, o sea, no vamos a poder. ¿Crees que es algo determinante en el hecho de que hasta cierto punto no haya todavía más un boom de innovación? ¿Esa falta de sinceridad? Pues para ser muy sincero. O sea, ¿pierdes mucho tiempo con una idea de mierda? Exacto. Yes. O sea, nadie me dice que es una idea de mierda. Sí, nadie me dice una mierda. Si quieres decir, ¿cuándo fue la última vez que algo te dijo que tu idea fue de mierda? No, todo el mundo me dice que no. O sea, la verdad es que la cago bastante. Alguien escuchando tu idea es horrible. O sea, yo me lo paso, o sea, yo lo hago y la gente me ve como que ofendido, ¿no? Sí. Es como, bueno. Ahora, México es susceptible. O sea, si tú le dices a un cuate muy honestamente, güey, tu idea está jodida, necesitas cambiarla. ¿La cambia o se ofende? No, yo creo que la gente ya, o sea, en el mundo de innovación en México, startups, la gente lo busca. Quiere honestidad. O sea, yo sí, esa es esa población de personas. Lo que pasa es que, o sea, no puede ser solo los innovadores que quieren como honest feedback. O sea, tiene que ser toda la sociedad y como que muchas veces compramos y caímos en ciertas dinámicas solo porque creemos que eso, o sea, es lo correcto en hacer. Cuando realmente no ni ayuda a ti ni al otro, y es como que si yo te invito a mi fiesta y no quieres ir, pues dile que no. Sí. O sea, no tienes que decir sí, ahí nos vemos. No me dejó. Luego que te complicó y no, que traje. En realidad, no, tú sabes que no vas a ir. Tú sabes que no vas a ir. Y yo lo sé también. Si quieres, llevo una piñata. No, o sea, ustedes no quieren ir a comer mariscos los sábados. No hay pedo. Y que no, cabrón. Ya los dejo de invitar. Fíjate que nuestros alumnos en Ironhack sufren mucho y quiero mandarles un saludo al grupo actual.
Les decimos la verdad. O sea, tu código está mal. Tu idea está mal. Entonces, estamos intentando que ellos crezcan y aprendan. Y a veces es a base de piñatazos, ¿no? O sea, sí. Y ellos ya salen de aquí con una experiencia de, ok, si está jodido, tengo que cambiarlo y sé que está mal. Y yo creo que eso le hace falta, porque estamos como en una burbuja. Y yo fui a escuela pública y es así como que saliendo de aquí, güey, tú vas a comer del mundo, saliendo de esta escuela pública, claro, vas a ser el exitoso. No es cierto. No. Hace falta un chingo de trabajo duro y hace falta un chingo de honestidad a tu alrededor. Sí. No, el trabajo duro es lo hay un slogan muy estúpido en inglés. Bueno, no sé de dónde saqué, pero a veces me lo recuerdo. Es como, do the work. Haz el trabajo. Si estás en juntas todo el día, si estás a través de tu computadora respondiendo correos todo el día, no has hecho nada. Tienes que hacer el trabajo. O sea, si no sabes armar una presentación para presentar tu idea, o sea, está bien que puedes hablar de tu idea. Entonces, do the work, ¿no? Haz el trabajo necesario. Y a respecto a lo otro que dijiste, a mí me topa mucho porque en Ironhack, bueno, enseñamos a programar. Y a veces la gente está muy inspirado con sus ideas y pues al final, no estamos aquí para innovar o para solucionar problemas, estamos aquí para aprender a programar, ¿no? Pero sí hemos topado con ideas. David, en tu clase he visto un par, o sea, ideas muy, muy grandes, donde dices, bueno, esa persona entró a Ironhack ya con la idea. Y esas personas creen una gran ventaja. Si tú tienes una idea y dices, bueno, yo no sé cómo desarrollar esto, voy a aprender cómo desarrollar. No nada más estás lanzando tu idea, pero estás aprendiendo cómo lanzar más ideas en el futuro. Por eso yo creo mucho en nuestro modelo de acelerar a personas. O sea, no tenemos que acelerar tu negocio, no tenemos que acelerar tu startup, no tenemos que incubar nada. O sea, te vamos a incubar a ti, te vamos a acelerar a ti para que después de Ironhack, ya que tus proyectos dentro de Ironhack son ideas no tan, ¿no? O sea, pero innovadoras. Pero al final vas a tener con las más herramientas para poder ejecutar ideas en el futuro. Y créanme que hay muchas cosas, ¿no? Que hacer, ¿no? Entonces, esa manera de atacar innovación es mucho mejor que la idea de, se me ocurrió esta idea, voy a acelerar mi empresa, voy a levantar dinero para contratar desarrolladores. O sea, no tienes que tener una idea, sino que tienes que tener la capacidad de entender cómo se hacen las cosas, tener sentido común, para generar más de una idea. Claro. Para cagarla más de una vez. Y el hecho de que la cagues no significa que tu carrera se acabó, sí, ¿no? Es que por pura probabilidad, entre más lo intentes, en algún momento vas a sacar algo que pegue. Ahora, dices, los alumnos de David tienen ideas chingonas. Y los tuyos también, ¿no? Yo sé que sí. Por ahí dentro de ellos mismos. Los de Osvaldo. Muy profundamente. Perdón. Esa parte. No, a lo que voy es esto. Tengo una excelente idea. Y todo el mundo se da cuenta que no es de mierda, sino lo contrario. ¿Funding o ventas? ¿Funding o ventas? Ventas. En México, ventas. ¿Por qué solo en México? Porque en Estados Unidos puedes levantar capital. Aquí no. No. O sea, aquí tienes que tener, o sea, creo que Green levantó 45 millones, pero me acuerdo de investigar cuáles eran los inversionistas y creo que eran, no quiero hablar de más, o sea, pero creo que eran pocos mexicanos. A lo que voy es que levantar dinero es mucho más fácil en California. Y eso ha construido una burbuja en California, entonces te vamos a ver en un año si realmente estas inversiones realmente valen la pena. Pero desde cero, desde siempre, el modelo Ironhack es ser sustentable, o sea, vender un producto que funciona, ¿no? O sea, no, la idea de levantar capital es solo para tener más usuarios. Si tengo muchísimos usuarios, ya voy a ver cómo monetizarlo. O sea, ¿y eso no hace mejores productos, mejores startups? O sea, yo, mexicano, tengo muy poca posibilidad de levantar una inversión. Eso me forza a tener un producto que vende. Sí, claro. Eso no me hace más probable de que a distancia pueda levantar inversión después. Sí, sí, pero estamos hablando del micro, o sea, del micro, ¿no? O sea, si quieres hacer algo como Facebook, Instagram o WhatsApp, es un gran ejemplo, que eran como que es 12 güeyes que se vendieron billones, o sea, no, o sea, wow, ¿no? Entonces, si quieres hacer algo masivo, va.
eso es levantas capital. Si quieres solucionar, como estamos hablando, problemas reales, concretas, probablemente no necesitas una inversión, ¿no? Yo creo que los retos, la mayoría de los retos en México, no van a ser, o sea, se van a solucionar no a través de grandes inversiones, pero a través de aplicaciones y tecnología que se pueden monetizar desde día cero, ¿no? Porque yo creo que al final, si quieres hacer algo muy grande y escalable con 1 millón y 10, 3, 20 millones de personas y luego pedir dinero, pues ojo, que tus 20 millones de personas tienen plata para gastar en algo, porque al final les vas a vender algo. O sea, Facebook es otro monstruo, como era de hace 10 años, no había anuncios, era muy como, o sea, texto, o sea, ya es otra cosa, y ya es una máquina para vender. Y caímos sin darnos cuenta, ¿no? O sea, ya todo en Facebook están vendiendo datos y anuncios, que son, para mí, es como el mejor lugar de lanzar cualquier producto, porque puedes como segmentar poblaciones y eso, pero ojo con esas cosas, ¿no? O sea, al final no todos los productos pueden hacer así, pero es cuando hablamos de inversión, yo creo que inversionistas, cuando hablamos de empresas escalables, están hablando de ese tipo de empresa. Entonces, para responder a la pregunta, nada más tú tienes que ver, ¿tu startup va por aquí o tu startup va ahí? ¿Es algo escalable? ¿Millones de usuarios que luego voy a monetizar no sé cómo? ¿O es algo donde estoy solucionando un problema muy puntual para cierta población y puedo cobrarles porque vale la pena? Yo tengo ahí otra pregunta. Sí. Digo, supongamos ya un tema en el que estamos hablando, un Iron Hacker sale, desarrolla su aplicación, empieza a tener ventas medianamente buenas que le permite ya ser sustentable. ¿Cuál sería el siguiente paso para entonces llegar a un crecimiento todavía pues mayor, ¿no? O sea, yo soy de la idea tomar el curso de Data Analytics. Pero suponiendo, o sea, yo soy de la idea de que no puedes hacer las cosas muchas veces solo, ¿no? No puedes crecer algo extraordinariamente grande solo. Entonces, ¿cuál sería como ese punto, particularmente hablando de tu recurso humano, en el hecho de las contrataciones? ¿Qué es lo que debería tener una startup para crecer? ¿Un sitio bueno? ¿Alguien de recursos humanos que sepa cómo contratar a personal que te pueda generar valor? ¿O definitivamente es más por la parte monetaria para llegar a un crecimiento mayor? Equipo, 100%. Ironhack está donde está ahorita gracias al equipo que hemos formado. Hay inversionistas que les vale madres lo que es la idea o no, quieren ver el equipo. Si tú tienes un buen equipo con experiencia y con feeling y que sabe trabajar, se resuelve cualquier problema. Y la startup se puede hacer pivots, que es cuando vas por un camino y luego decides, bueno, no, era por ahí, voy a ir por otro camino. Y solo grandes equipos pueden hacer eso. Y creo que es de las cosas, o sea, tal vez se nos va un poquito, pero es de las cosas más importantes, es tener un buen equipo, ¿no? Entonces, por eso es importante en el slide, cuando tienes tu pitch deck, ese deck de tu equipo es fundamental para tener un... O sea, nada importa, es tu equipo. Y ahora, por ejemplo, muchas veces, cuando tú generas algo, cuando tú creas algo, pues muchas veces quieres estar al frente de esa creación, de lo que tú hiciste, ¿no? Pero me he topado con muchas historias en las que resultó que fue muchísimo mejor que alguien más tomara las riendas de ese desarrollo que tú hiciste para un crecimiento muchísimo mayor. ¿Cuáles serían las señales que tú considerarías? Hablas de como cuando contratas un CEO. Exactamente, en un ámbito directivo. Pero yo creo que si contratas a alguien es porque ya tienes un chingo de varo para... Claro, estamos en ese... Estamos, o sea, en para esa, medio plazo. Estamos sobre la misma línea. Ya tienes ventas, ya tienes algo que te permite ser sustentable. Porque finalmente creo que siempre tocando estos temas, hablando de los inicios, ¿no? Hablando de cómo hacer tu pitch, hablando de cómo levantar inversión, hablando de que necesitas desarrolladores. Pero quizá pueda haber muchas startups que nos estén viendo, gente que nos va a ver eventualmente este video y que no está en esa etapa propiamente. Quizá ya está en un ámbito intermedio en el que ya tiene esos ingresos, quizá ya levantó capital y entonces dice, puta, ¿y ahora cómo le hago para crecer? ¿Cuáles son los puntos clave que a mí me van a indicar que alguien más necesita tomar X puesto? Inclusive el de CEO, por ejemplo. Pues, mira, no importa si eres una empresa o lo que sea, pero si eres la persona más inteligente en el cuarto y te sientes así,
está todo mal. Sí, ¿no? Okay. Nunca quiere ser eso y por eso cambiamos CEOs. O sea, hay gente que sabía muy bien cómo llegar a 1 millón de usuarios, pero cómo escalar de 1 millón a 20 millones de usuarios, como pues ya, ¿no? O sea, no necesito contratar a alguien que ya lo ha hecho, CEO de Coca-Cola o lo que sea, pero ya necesito contratar, bueno, muy mal ejemplo, pero necesitas contratar, muy mal ejemplo, pero necesitas contratar a alguien que es más inteligente que tú, y creo que eso es muy importante en cualquier cosa, ¿no? O sea, el equipo perfecto es donde hay alguien que es experto en algo y los restos son expertos en otras cosas, ¿no? Pero si una vez que crees una dinámica donde el que manda es, sabe todo y es como, no, pues no. Entonces creo que, no sé si es responde a la pregunta, pero creo que la parte más importante es siempre que estás alrededor de personas que saben hacer las cosas mejor que tú. Tal vez no todo mejor que tú, pero algo mejor y pues tener expertos en ciertas áreas. Y regresamos al proceso del equipo, es tan importante. Y me muestras el slide que dice, nuestro CFO trabajó en Goldman Sachs y nuestro desarrollador, nuestro CTO era lead teacher en Ironhack y ¿no? Entonces BizDev es como lanzó estas startups, ¿no? Entonces esas cosas es lo que hace como muy atractivo una startup, ¿no? Entonces como que en general nunca pues, quieres... Antes de que David siga disipando todas sus dudas ¿cómo llegaste a ser DJ? Mira, David, lo que necesita tu startup es... Antes de que David vacíe todas sus dudas sobre emprendimiento, aprovechando el tiempo de Julián, vamos a ir cerrando para ir acabando con esta segunda edición del podcast. Gracias a todos los que nos están escuchando. Saludo a Martín, saludo a Vincent Van Gogh, saludo a Manon, hola, ¿cómo estás? A Raúl Hernández, a J. Palacios, Michelle, un abrazo, Michelle, a Diego Jaramillo, Michu Lichus, un saludo a todos los que nos están viendo por ahí, nos han dejado un mensaje. Saludos, Andrea, exalumna de Ironhack México que vive en Nueva Zelanda. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Entonces, antes de despedirnos, vamos a ir cerrando y quiero que Julián tenga un pequeño espacio. Aquí tenemos ya la página oficial de Ironhack. Estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de fondeo, estamos hablando de código, estamos hablando de hacerte algo por tu cuenta y de entrar a la tecnología. Entonces, acaba de preguntar Raúl. Dice, ¿cuál es la forma más directa, no? Entonces, ¿acaso soy un mortal? ¿Estoy consumiendo lo que he podido consumir en internet? ¿Debo tomar un bootcamp? Entonces, con esta pregunta, quiero darle el espacio a Julián para que nos platique un poquito del bootcamp de Ironhack. Claro. Ironhack Bootcamp, damos cursos en UX, experiencia de usuario. También damos cursos, como bien saben todos, espero que saben, que damos cursos en desarrollo web. Y en julio vamos a empezar con nuestros cursos de Data Analytics. Somos una escuela muy tradicional de bootcamp, ¿no? O sea, no somos como una universidad. Tenemos mucho énfasis que es un bootcamp. Bootcamp lance, más o menos ese concepto lance en 2010 en Estados Unidos porque muchas startups necesitaban talento técnico y realmente no había suficiente de oferta de estas posiciones. Entonces este modelo es básicamente todo aprendizaje de código reducido en un tiempo muy compacto, ¿no? Y eso es para servir al cliente o estudiante, pero también servir a la startup y la empresa. La idea es que tomas ese bootcamp, te colocas en una empresa y terminas aprendiendo con realmente estando dentro de una empresa, ¿no? Ese modelo llegó a México hace unos años y creo que Ironhack realmente es uno de los primeros bootcamps muy tradicionales en el sentido que replicando exactamente la definición de bootcamp, que como que mucho clase, te empapas de información en un tiempo, en un periodo muy, muy corto, ¿no? Nosotros también tenemos mucho énfasis en la parte de colocación, en donde nos esforzamos muchísimos y sabemos que el mejor retorno de inversión y nuestra métrica más importante es justo si podemos encontrar trabajo
para las personas una vez que terminan el bootcamp. Como bien, o sea, como dije varias veces, o sea, sí hay mucha demanda para esas personas. Entonces, pues nos ha ido muy bien en el sentido de que hay personas que se necesitan capacitar y hay empresas que necesitan, ¿no?, jalar personas. Si eres una persona que ha intentado a aprender esos skills por tu lado, pero no has podido, creo que hay muchas razones de por qué es difícil aprender cualquier lenguaje, ya que sea programación o lo que sea, por tu lado, y lo has intentado, tal vez un bootcamp como Ironhack es un lugar donde debes estar, simple y sencillamente porque tenemos muy buenos maestros, tenemos un currículum que está muy aterrizado y muy probado en todos los mercados donde estamos, y estamos dando las herramientas que nosotros sabemos que son relevantes en el mundo laboral. Entonces, por esas tres razones, creo que el bootcamp, el modelo bootcamp, ha sido muy exitoso, nos ha ido muy bien en México, y seguimos seguir adelante, ¿no? Entonces, si eres una persona que lo ha intentado por tu lado, o que sabes ya por sí que la experiencia, tu experiencia, y vas a aprender mucho más en un salón de clases, creo que el bootcamp es un modelo muy bueno. También creo que hay mucho valor en estar con otros estudiantes que están en el mismo, que tienen la misma mentalidad y que están intentando aprender las mismas cosas. Yo creo que la cosa más padre que hemos visto en Ironhack es la diversidad de personas, que hay personas que han estudiado, o sea, casi de 12 estudiantes, 12 personas estudiaron diferentes cosas, ¿no? Entonces, diferentes perfiles, diferentes clases económicas, diferentes razas, o sea, es un lugar muy diversa, pero todos tenemos la misma, o sea, todos queremos ser desarrolladores, ¿no? Entonces creo que es un lugar súper interesante por ese sentido y lleno de personas que quieren aprender nuevas cosas y que tienen mucha energía y que quieren construir las nuevas aplicaciones del mundo, y pues por eso tomas un bootcamp para estar así. Y creo que es gracioso, digo, a mí me tocó vivir el bootcamp número 1 y entre otros que hemos tenido este año. Fue súper diverso, o sea, México es súper fancy para turistear, la verdad, ¿no? Entonces tenemos turistas de todo el mundo. Sí. Y deja de que sean turistas, se convierten también en alumnos, vienen a México a aprender. ¿Por qué? Yeah. Pues porque México es cool, o sea, vienes, comes delicioso, conoces gente chida y aprendes a programar. Entonces el bootcamp número 1 de Ironhack fue súper interesante, teníamos de todos lados, estaba incluida Asia, Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Sudamérica, entonces... fue muy versátil y no solamente es una vivencia de código y tecnología, o sea, terminas lleno de cultura porque compartes que la comida, compartes que las tradiciones, compartes literalmente cultura. Entonces, es una experiencia internacional. Algo que a mí me gustó bastante de esa edición justamente del bootcamp es que se tuvo algo muy equilibrado en cuanto a género, ¿no? Tuvieron 50% claro, mujeres, 50% hombres, y eso es una de las cosas que es muy importante señalar porque, pues, bueno, muchas veces se relaciona este tipo de cosas con que son para hombres, y la realidad es que no. La realidad es que las mujeres pueden hacerlo, están haciéndolo. Y yo tengo una pregunta. ¿Existió en Ironhack la beca para mujeres? Julián, ¿la beca existe? Sí, la beca de mujeres existe para el curso de desarrollo web y de data, donde hay más déficit de mujeres. La beca es de 10%, son 7,000 pesos la beca, y entonces yo creo que es algo muy apropiado. Tenemos que ayudar y dar la mano a personas que necesitan, o sea, para tener un producto, ya que sea startup o voy a lanzar lo que sea, o sea, tu audiencia siempre va a ser diversa. Y si son solo hombres construyendo aplicaciones, ¿cómo hombres construyendo con CEOs hombres, con desarrolladores hombres, claro, cómo van a hacer un producto para el mercado general? Claro. Pues no lo van a hacer. No. Y de hecho, como bien decimos de los otros mercados, y siempre hay que identificar este mercado, o sea, uno de los mercados más interesantes ahorita en Estados Unidos es de afroamericanos. Hay un déficit enorme de afroamericanos en el mundo de innovación y de tecnología, que si lanzas una aplicación dedicado a ese perfil de personas, se te va a ir bien. Simplemente no hay oferta. Y digo que cualquier equipo que quiere vender cosas a todo mundo, pues tienes que tener un equipo diverso, ¿no? Claro. Entonces, no nada más porque es un bueno que o sea, la desigualdad entre hombres y mujeres es extremo en México, pero pues del lado de negocio también tiene muchísimo sentido dar la mano a personas que no están
que están subrepresentados. No, y yo sí lo diría, ¿no? O sea, yo sí lo diría. Hay un rezago, hay una discriminación. O sea, cuando preguntan, es que también hagan cosas para hombres, por favor, dense cuenta de la situación que vive una mujer, dense cuenta de lo difícil que es para una mujer entrar a un mundo tecnológico dominado por hombres, en general, por un maldito mundo dominado por hombres, o sea, dense cuenta, o sea, tenemos que poner un granito de arena para convertirnos en una humanidad que está, pues, elevada, que entiende cuáles son los pedos que están pasando en México y en el mundo. Entonces hay que entender que tenemos que abrir brecha y tenemos que hacer accesible para todos el acceso a la tecnología. Y eso es un mito y es una pendejada el hecho de decir, ah, es mujer es más tonta. No, güey, no. O sea, yo conozco mujeres increíblemente poderosas, inteligentes, y hombres bien pendejos. O sea, la neta, mayoría. O sea, también damos becas porque son más el que. O sea, ¿por qué no me dan una beca por ser? O sea, ¿por qué no me dan una beca por ser hombre? Güey, no seas pendejo, cabrón. O sea, hay que agarrar la onda. Entonces, fechas, Julián, fechas. Fechas. ¿Y qué cursos vienen? Ok, viene tu curso de tiempo completo, que es el 14 de enero. Viene tu curso de tiempo parcial, que es el 15 de enero. En enero. Enero 2019. Luego abrimos UX, curso de UX de tiempo completo, el 25 de febrero. Y tenemos Data Analytics, tenemos otro curso de UX de tiempo parcial en marzo, y tenemos Data Analytics primero de julio, ¿no? Justamente en la mitad del año. Todos los cursos ahorita, en el curso, los cursos de ustedes dos, hay todavía disponibilidad. Ya tenemos salones un poquito más grandes, pero no nos vamos a pasar de 20 personas, porque la ley de Iron Hack es que es muy a la medida por cada persona. Entonces es muy importante cuidar los números, ¿no? Entonces creo que bueno, estos son los siguientes. ¿Me quieren emborrachar? No, es que el fin del podcast es ya nos vamos. Ahora, algo que estás mencionando ahí que quiero aclarar. Fíjense cómo Julián trae una sudadera, un hoodie. O sea, es el GM, el General Manager que trae hoodies. Es como un Steve Jobs, güey, sí, pero chilango. Con sudadera. Entonces, fíjense cómo trae la de Fixter. Yo traigo la de Iron Hack. Aquí estamos haciendo un intercambio cultural. Entonces, yo quiero decir que Farbase MX va a regalar swag, va a regalarte una de esas. Y de hecho van a estar más bonitas de colores. ¿What? Y con la pizza. Va a tener la pizza. Y te voy a regalar una hoodie, te lo prometo. Aquí estoy diciéndolo en vivo en Facebook. Si te inscribes hoy a Iron Hack y pones en tu descripción donde te preguntan, oye, yo los vi en el streaming, en vivo, y la neta, pues sí, quiero cambiar mi vida, mi carrera, quiero aprender esta onda, les hago caso. Y Bliss me dijo que me iba a regalar una hoodie. Firmada por Julián y Bliss. Entonces, ahí está la promesa. Aquí está en vivo, voy a sacar este cachito para ponerlo en Instagram, claro. Toda la semana, yo te voy a regalar una hoodie de Farbase MX. Entonces, espérate, ahí lo voy a volver a decir. Ahorita, Osvaldo va a grabar esto aparte, claro, para hacerlo de una vez. Si aplicas hoy, ahí va, dime, si aplicas hoy a Iron Hack, al curso de enero, cualquier curso, Data Analysis, bueno, ese no es hasta julio. Pero el de UX y el de WebDev, cualquier curso de enero, si aplicas hoy, si aplicas ahorita, o si dices que los viste en el streaming, yo te regalo una hoodie de Farbase MX. ¡Wow! ¿Qué te parece? Acaba de aplicar una persona. Adolfo, le debes una sudadera. Esto te puede salir caro, ¿eh? Está bien. Ojo que dijo sudadera de Farbase. Sí, Julián. Sí, no, Julián, de Iron Hack. Ahí te va. Si Julián da luz verde, le pongo el logo de Iron Hack. What? Sí, claro. Luz verde. Listo. De Farbase MX y Iron Hack. Entonces, muy bien, apliquen para enero. Entonces, antes de cerrar, ya menos nos vamos. Quiero ver si no hay más preguntas. Si tienen preguntas, échenlas todavía. Tenemos 5 minutitos. Julián, ¿dónde tocas como DJ y cuándo, pronto? Ok, el 13 de de diciembre va a haber una fiesta en Celina. Yeah. Lo puedes buscar online. Y luego ponemos la liga aquí en el chat, ¿no? Sí, claro. Ahí voy a tocar una musiquita para ustedes.
Estoy pensando hacer un nuevo modelo en donde hacemos como crowdsourcing la música anteriormente. Se llama Mega Posada. Entonces, se llama Mega Posada. Esto va a ser algo... Yo, la verdad, es muy hobby para mí. Entonces, para mí es diversión. Sí, allá tenía como un par de noches a la semana, pero aquí no tengo tiempo ni para tu podcast. La verdad, para un viernes esto es muy divertido, la verdad. Sí, claro. Y ustedes, ¿cómo? Por eso hay chela, para que no extrañes, sí. Para que no te sientas que tienes que salir de aquí. Embriagarte. Trajimos la chela hasta ti. Qué bueno. Sí, ¿no? Ha sido divertido esa parte de mi vida de ser DJ, pero demasiada fiesta. O sea, te fuiste por el lado oscuro, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué? No hay nada peor de estar en un lugar hasta las 2 de la mañana, o sea, sobrio, viendo todo el mundo borrachísimo, y luego lo peor de todo es cuando cierra el bar o el antro o lo que sea... Y tú, en vez de ir con los amigos o, ¿no? O sea... Te recoges los cables. Tienes que recoger los pinches cables. Y convencer a un amigo que te ayude con el equipo. Y la verdad, una vez que ya sales del bar, una vez que ya te pagaron y todo eso, pues ya se fueron todo mundo. Y te sientes muy... La verdad es un poco solo eso, ¿eh? Sí, sí. Es mucho más divertido. He aprendido, es mucho más divertido ir. Estar en el público. No, no, no. La morra guapa, ¿no? Se te acerca y te dice, güey, ponme el sonidito. Pues ella ya está vomitando. Y tú con los cables y como, ¿no? En mi día no hubo cerrato ni nada de estas cosas. Teníamos que cargar vinil. My gosh. Entonces era otro tipo. Ahora ya es un poquito, ya con el laptop y ya. Ya hay internet. Cosas así, interwebs. No, pero es muy divertido. A mí me encanta tocar música y cosas así. Entonces, ven a Selena. Próxima semana. Sí, y aprovechar decir que como comunidad Farbis MX patrocinada por Google, pues es un evento en el que vamos a estar nosotros también. Vamos a estar ahí chacoteando y echando rajo. Queremos conocerlos. Queremos tomarnos una chela con ustedes. Voy a bailar con la música de samba que va a poner ahí Julián, brasileña. Entonces, va a ser divertido. Busquen el evento. Ya lo puso Diego en el chat. Ahí está el evento. Consigan su entrada. Vamos a escuchar a Julián y vamos a divertirnos en comunidades. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por aventarse una hora, 6 minutos con nosotros. Y pues antes de despedirnos por completo, antes de que David dé su último insight lleno de sabiduría, yo quiero, tiene su frase al final del podcast. Entonces, antes de llegar a su frase sabia de David y llena de sabiduría, chilanga. Solo anuncia tu bootcamp, es el 15 de enero. Ya. Quiero ver si Julián tiene un mensaje final para nuestra audiencia. Pues no. No, yo diría que la verdad, trabajar con ustedes, neta, ha sido una de las mejores experiencias en mi trabajo laboral. Yo siempre fui de ese estilo de que con las personas que quieren trabajas, tal vez hay que tener límites y eso, y ustedes rompan con todo. Entonces, la verdad, no hay límites, pero siempre hacemos nuestro trabajo, siempre todos los retos que nos atacan los tomamos con calma. Hemos tenido muy, muy buenos estudiantes que luego se suman a la familia, y la verdad estoy muy orgulloso de trabajar con ustedes y la comunidad de Firebase. Y por último, la fecha es el 14 de enero y también el 15 de enero. Entonces, inscríbete en el bootcamp, The Iron Hack, y pues conoce esta familia, gran familia de personas y grandes maestros y TAs y pues staff. Tenemos un gran equipo y la verdad estamos muy orgullosos de lanzar este proyecto en México y de hacerlo con ustedes. Genial. Qué chingón. Estamos en la hora romántica. Sí, ¿verdad? No hay velitas. Sí, sí. Una ensalada. Gracias, Julián. Y pues nada, yo quiero agradecerles a ustedes que son los que nos motivan un montón.
Si no lo viste en vivo y lo estás viendo ahora, comenta, no te preocupes, leemos sus comentarios, estamos bien contentos de saber que te sirve, que te gusta, y queremos saber qué más hacemos. Vamos a tener un montón de invitados. Julián nos va a ayudar a traer invitados aquí. Entonces, pues nada, yo lo último que te quiero decir es, no escuches a los haters, tú puedes hacerlo. Claro. Inscríbete, te voy a regalar una hoodie si te inscribes por medio de este streaming. Quiero agradecer a Diego, ponte ahí en la pantalla, Diego, queremos ver tu jeta. Gracias, Diego, que está ahí atrás en silencio los controles. Entonces, pues nada, un abrazo para todos, muchas gracias, David. Pues igual, sin más, o sea, la verdad es que muchas gracias por acompañarnos, una comunidad bastante activa, o sea, digo, ahorita tenemos 18 personas activas en el stream, o sea, la verdad es que creo que son muy buenos números para esto que estamos haciendo en el día a día. Ustedes son, como ya lo dijo Bliss, los que nos motivan a seguir compartiendo, aunque a veces de repente, pues, se nos complica un poquito. Ustedes son ese motor, ¿no? Que tenemos de estar aprendiendo cosas nuevas para después compartirlas. De repente también llegan a ser ustedes son como nuestra bendición. Sí. Cada like. Entonces, prepárense. O sea, la verdad es que este mundo del desarrollo es una excelente oportunidad, como ya lo platicamos con Julián. Te permite totalmente cambiar tu estilo de vida, cambiar a lo que te dedicas. O sea, no importa si estudiaste leyes, no importa si estudiaste diseño, no importa lo que hayas hecho, inclusive si no estudiaste, definitivamente puedes entrar a aprender el curso, una habilidad nueva y una habilidad que se está utilizando, que se necesita hoy en día y que definitivamente va a mejorar mucho pues tu calidad de vida, ¿no? Entonces, anímate a escribirte al bootcamp, que no sea el dinero limitante, o sea, la verdad es que hay muchas opciones para que puedas tú inscribir. Diego también puede... Dice Pablo David Castillo, que David diga el secreto de sus poderosos chinos. Base. No es cierto, solo sabes las güey, son genéticas. Y ese shampoo, güey, sí, genéticas. Y la que me indicó el saludo, David, ya tiene rato que no te veo. David también fue uno de mis alumnos, ya uno de los bootcamps de Fixter. Entonces, la verdad es que gracias por seguirnos, acompañarnos todavía. Entonces, pues vamos a seguirles pegando. Recuerden también, un anuncio importante. En diciembre no tenemos Meetup presencial, más sin embargo vamos a estar haciendo también bastantes videos, ¿no? Vamos a estar haciendo, pues, más contenido para ustedes. Vamos a estar haciendo, pues, muchas, muchas cosas más, ¿no? Entonces, nada más... Pues ahí está nuestra segunda edición del podcast. Muchas gracias por aguantarnos hasta aquí. Gracias, Julián, por estar con nosotros. Esperemos que cada vez mejoramos un poquito más. Estamos en compra de equipo y cosas externas que nos ayudan a mejorar. Y un abrazo para todos. Les prometo cortarme el cabello próximamente. Nos vemos en una semana para el siguiente y la tercera edición. Promesa semanal. Y vamos a ver cómo le hacemos con Julián para que nos traiga invitados también. Eso. Y si quieren volver a ver a Julián acá, pues pónganlo en los comentarios para estarlo invitando nuevamente. Julián@iron. Y quitarle su vida social a cambio de un podcast. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Adiós. Chao. Vamos a seguir chupando aquí. Sí,